¿Será que nos alcanza a hacer todo un DAF hoy o no? Si tienen tiempo, hacer todo un DAF. Todo un DAF son 10 páginas. No, no alcanza. No. Pasa. Bueno, medio DAF. Ahí. Porque si vamos rápido, si vamos rápido, podemos tomar tiempo. Bueno, empezamos. Esa Gemara, ¿de qué habló ayer la Gemara? Hola, de Fernanda Aneja, era otro nieto. No confundir. ¿Ok? Los descendientes de también eran Sadikim, hijos de Sadikim. Es que en una ocasión ellos necesitaban lluvias y los sabios enviaron como unos emisarios a que Sí. Y ellos fueron a buscarlo y lo encontraron. Y él era un jornalero. Y entonces los sabios tuvieron que esperarlo hasta que los atendiera, porque él ni siquiera les dio como cara para saludarlo. Entonces ellos esperaron hasta que llegara la noche. Y él terminó y llevó como la leña, que era como cortaba leña. Y él y cargó la leña en un lado y tenía como una prenda en el otro lado, pero no lo utilizó para cargarla debajo de la leña. Entonces se lo vamos a la casa, y cuando llegó a la casa, lo primero que salió fue claro que es su esposa, muy bien arreglada, y luego entró ella, y luego entró él, y luego entró Mozart. Y entonces ellos se sentaron a comer, y él comió, pero no convidó a los sabios. Y él después le dio a sus hijos, al mayor y al menor. Al menor le dio uno, al menor le dio dos. Después, él disimuladamente le dijo a su esposa, yo sé que los sabios han venido para que pidamos por las lluvias. Entonces le dijo, como la esposa, subamos disimuladamente a ver si Hashem nos ve y como que se conmueve nosotros y nos da misericordia. Y dice que subieron a la azotea. Y las lluvias se anunciaron por los lados donde estaba la esposa y después por la de él. Entonces ellos bajaron ya y entonces él le preguntó a los sabios que para qué habían venido. Entonces ellos le contestaron pues, que cuando las lluvias, entonces él les dijo que yo estaba el producto que no necesitaba de Juan para que, o sea, de él, para que miran las lluvias, porque ya han llegado. Entonces los sabios le preguntaron que pues, que de todas maneras ellos querían saber las actitudes de él. Porque digamos, no los había saludado, el único que le daba un formalero y pues no, que antes el permiso de perder mucho tiempo de trabajo. Entonces, que porque lleva la ropa, pero porque no tuvo la prenda que tenía un hombro debajo de la leña, entonces él dijo que, pues porque él le había pedido la prenda era para vestirla, más no para cargar la leña. Y que porque él se había cansado todo el camino, sino hasta que pasó por un caudal de aguas, porque todo el tiempo que iba caminando sabía por dónde iba pisando, pero en el agua, trató de verse como la piel, la pintora, y una serpiente. Y también que iba pasando y que él había una parte donde había espinas, y él se levantó su ropa, y él dijo que, pues, que la piel se curaba sola, pero que la ropa no. Y también que porque la esposa
había salido a esperarlos el yunque para el mexicano con otra esposa, con otra mujer. Y que porque ellos habían entrado antes, o sea, porque la mujer había entrado primero y ellos después, y yo que no coge a ellos, pues que de su historia, y que había por el rato con el otro nieto de Tony, y era que, o sea, los sabios enviaban cuando visitaban, ellos mandaban los niños que estaban en el camino de este mes. Sí. Para que las niñas, pues él estaba para conmoverlo y que superbó, los niños le cogían como en su vestido y decían: papá, no, tú ya te debes a que por favor, que por el mérito de esos niños, no sabían cómo ser mi hijo, que quien era que mandaba las niñas, por favor, se conmoviera. Muy bien, asado Barú. Bien, mira lo que me era contarnos acerca de un rab. Se llamaba Rabí Itzhak ben Eliashu, y vinieron los discípulos y dijeron: por favor, bendíganos, gloria y misericordia, para que seamos solamente sabios en Torah. Y le dijo: no, ya no tengo esa facultad. Sí. Los de Israel eran más ceros, los de Babel eran más fieros. Y vamos a hablar que Rajista y Rajuna se unían a ellos para pedir pertenencia de las lluvias, para como guiar como la recorrida de Hashem. Mientras que en Israel, Rabbi Yonah, que era hijo de Yonah, padre de Rasman, entonces era porque va a su casa y le decía a su familia que se unía a un chasco y un sus para comprar trigo. Él sabía esto y él iba a un lugar profundo y pedía que le decía, si las personas lo vieran, y él volvía a llegar a su casa y le preguntaba a su familiares, bueno, y él decía que porque como había llegado la lluvia, pues había abundancia por el mundo, y pues que él pensaba como más que esperaba para que bajara el costo. Bien, dice la llamada Rabbi Yossi Bar Avi, solía presentarse delante de Rabbi Yossi, Rabbi Yossi de Ucrat, y escuchar sus lecciones. Rabbi Yossi Bar Avi lo abandonó. ¿Cómo es que lo abandonó? Buscó otro maestro. A Rabbi Yossi de Ucrat, y se fue a estudiar Torah delante de Rabbi Ashi. ¿Pasa que abandonan un maestro y buscan otro? Sí, puede pasar. Un día, un día, Rabbi Yossi Bar Avi le escuchó a Rabbi Ashi recitar la siguiente enseñanza. O sea, él fue de nuevo su maestro, y su nuevo maestro estaba enseñando. ¿Qué enseñó? Lo siguiente. Amar Shmuel, dijo Shmuel, esto aparece en Masechet Shabbat, esto que vamos a estudiar, también está en Masechet Shabbat 107a. Quien saca un pez del mar en Shabbat, una vez que el pez tenga una parte seca del tamaño de un celo, el celo era una moneda en la época de la Guemará, incluso si se sigue moviendo, se dice, no, está vivo, mira, se está moviendo, el pez se está moviendo, todavía no ha muerto. ¿Por qué dice esto? Porque podría regresarlo al mar. O sea, yo lo saqué, pero se me olvidó que era Shabbat, lo regreso, no era mi intención. Sí, pero aún si sigue moviendo, es culpable profanar el Shabbat por haberlo matado, pues aunque vuelva a arrojar al mar, el pez no vivirá. ¿Qué dice la nota 4? Shemuel, en su enseñanza, habló de un caso en el que el pescado fue capturado desde el día anterior y se le dejó en la red en el interior del mar para que viviera. Por esto se habla de la melacá de matar y no de melacá de cazar. Sí, porque parece, bueno, lo cazó, lo sacó del mar. Dice, no, ¿cómo era? Lo que te voy a explicar aquí. La diferencia es, lo atraparon en la red, pero dejaron la red en el agua para que el animal viva ahí dentro del agua. Está atrapado, pero está vivo. Ahora en Shabbat quieren sacarlo del agua para comerse o por cualquier otra razón. Entonces ahí es, ¿qué cosa? Esa persona mató un ser vivo en Shabbat, lo cual está prohibido. Y al igual que cazar también está prohibido en Shabbat. El día anterior, ¿no? ¿Ah? Porque ganaron el día anterior y llegaron. Lo dejaron, los pescadores podían dejar en el mar. Ahí en la red, lo dejaron en la red y después lo sacaban. Y
¿Ya? Así que hacía el pez se conserva fresco, más fresco posible, porque cuando ya muere, comienza el proceso, obviamente, de descomposición. Está atrapado, pero no está muerto. Le digo Rabbi Yossi bar Abim a Rav Ashi. Y agregue usted, y ello siempre y cuando se haya secado entre sus aletas. Amarlay le preguntó Rav Ashi. Y usted no piensa que esto, que eso, pero lo que usted acaba de declarar, fue Rabbi Yossi, hijo de Rav Ashi, quien lo dijo. Eso fue mi maestro anterior que lo dijo. Y entonces, ¿por qué no dice las palabras del sabio en su nombre? ¿Por qué usted no cita quién fue el Talmid Jajam? ¿Quién fue el sabio que dice eso? Ya que la Gemara dice en Masejet Megilá que todo aquel que repite un comentario en nombre de quien lo dijo, ¿trae qué? Trae Geulá, trae redención al mundo. Y ustedes han visto que la Gemara constantemente siempre cita, esto lo dijo Rabí Notar, el nombre de Notar, el nombre de Notar, siempre. ¿Por qué no dices quién es quien lo dijo? Le respondió Rabbi Yossi bar Abim. Yo soy Rabbi Yossi bar Abim. Le preguntó Rav Ashi. Ah, eres tú. Pensé que era otro. ¿Y acaso usted no solía estudiar Torah delante de Rabbi Yossi de Dukrat? Amarle, le respondió el profesor Yossi bar Abim. Amarle. Sí, le dijo sí. Im en arameo es Kem. Im. Sí, le preguntó Rav Ashi. Umay Betama, ¿y por qué razón lo abandonó y vino aquí? ¿Qué sucedió? Respondió Rav Yossi bar Abim. Un hombre que ni siquiera de su hijo ni de su hija se apiada, ¿cómo habría de apiadarse de mí? ¿Cómo fue esto? Dijo, un hombre que ni siquiera de su hijo o de su hija se apiada, ¿cómo debe apiadarse de mí? ¿Qué pasó? Con su hijo, ¿qué fue lo que le ocurrió? Lo siguiente. Un día Rabbi Yossi de Yucrat tenía trabajadores contratados en el campo. Se les hizo de noche y Rabbi Yossi de Yucrat no les había traído pan. O sea, tenía gente ahí trabajando con él. Ya era de noche y nada les había dado de comer. ¿Ah? No puede ser. Los trabajadores le dijeron a su hijo: ¡qué finam! Tenemos hambre. Aquellos hombres estaban sentados bajo una higuera y les dijo el hijo de Rabbi Yossi de Yucrat: ¡higuera, higuera! Da de tus frutos para que puedan comer los trabajadores de papá. La higuera dio frutos y los trabajadores comieron. O sea, hay quien dice que aquí hubo un milagro. ¿Quién dice? Entre tanto llegó el padre y le dijo a los trabajadores: no me juzguéis con rigor por no haberos traído comida, pues la razón por la que me tardé y no os traje comida es que estaba atareado con una mitzvah. Y he sabido que quien está ocupado en una mitzvah está patur, está exento de otra mitzvah. Ve'alte shavu de tzagai. Y hasta ahora estuve andando y ocupado con ella. Okay. Ámbrule, le respondieron. Que Hashem te sacie como nos sació tu hijo. Ámbrulau le respondió y el rabio decía: Yucrat, ¿de dónde mi hijo consiguió comida? Ámbrule le dijeron los trabajadores: así fue y así fue que sucedió. Ámbrulo le dijo a Rabbi Yossi de Yucrat a su hijo: vení hasta, hijo mío, tú molestaste a tu creador para que la higuera diera frutos cuando todavía no era su momento. Pues le dije, sucedió un milagro, no era momento que la higuera, y dio fruto milagrosamente.
no era su momento, pues bien, que esta persona sea tomada de este mundo cuando todavía no es su momento. ¿Qué le dijo? Primero que era bruto y era fruto. Por eso, pero que dijo que así esa persona se ha tomado este mundo cuando viene su momento. O sea, que mueras antes, le dijo al papá, le dijo, imagínate, antes de tu momento, lo vale, no me lo aleje, por haber molestado por el blanco. Guay, guay, guay. Eso pasó con el hijo. Y con relación a la hija, ¿qué fue lo que ocurrió? Ave alae barberata. Rabiosi Yucrat tiene una hija bella. Y Omahade, un día Rabiosi de Yucrat vio a un hombre que estaba haciendo un orificio en la cerca y la observaba. A la hija de Rabiosi por eso. El tipo estaba fisgoneando, estaba ahí viendo a la niña. Amrulo le respondió, le preguntó al señor Yucrat, aquel hombre, my eye, ¿qué es esto? My eye, no era mío, ¿qué es esto? Respondió, Rivi, le dijo, oh, maestro mío, mi maestro. Y le caja, si de casarme con ella no tuvo el mérito, le irot velo, es que no tendrá al menos el mérito de verla, ya que no puedo casar con ella. Amrulai le dirigió Rabiosi de Yucra a su hijo y le dijo, Batika, hija mía, estás causando aflicción a las criaturas. Vuelve a tu estado de polvo de la tierra y que las personas no ocurran en pecado por ti. Y así ocurrió. De estos dos sucesos vemos lo severo que era Rabiosi Yucrat, incluso con sus propios hijos. Por esta razón, por lo cual Rabiosi Bar Abi lo abandonó y se fue a estudiar Torá de boca de Rafashi. Wow. ¿Qué le dijo a la hija? Tú causas que en este mundo la gente sufra y que transgredan la Torá por tu culpa. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué conexión tiene esta Gemara con lo último que vimos de la actitud que adoptaban los sabios en el Eretz Israel? Eran severos con todo el mundo, pero sobre todo consigo mismos y con los de su casa. Por eso les mencioné ayer que cuando no llovía decían es por causa de nosotros. En cambio, en Babel decían, es por causa de el Kaal. No, nosotros tenemos una falla. Nosotros tenemos una falta. Mira, algo tan, no sé cómo denominarlo, algo tan inocente, podríamos decir, como que la gente tiene hambre y el hijo pide un milagro al Creador y el Creador lo hace. Su padre dice, no, tú no debes molestar. Estas cosas no debes molestar a Shem. ¿La hija era consciente de que había un hombre que la observaba? Por supuesto que no. ¿Pero qué dijo? Hay falta de recato en ti. Y por eso tú debes volver al polvo. Wow. ¡A los hijos! Entonces dijo Rab Abid, si es así con los hijos, imagínense cómo será conmigo. No, yo tengo que huir de ahí. Abean, dijo Rabiosi Bayúcara, tenía un burro. Cuando lo tomaban en alquiler por todo el día, o sea, como los carros, o sea, que un día los carros podían alquilar, en la época alquilaban los burros, los caballos, los camellos, sí. Entonces él lo alquilaba, ¿verdad? Alquilaba el burro por día. ¿Cuánto vale un día de burro? Oh, vale 10 sus, por decir algo. 15 susim, ok. Cuando lo tomaban en alquiler por todo el día, en la noche después de finalizar la labor, le enviaban su pago encima de él. Fíjate cómo el burro de inteligente. ¿Dónde ponían el pago? Encima del burro. Y él lo llevaba hasta donde. Y él volvía a la casa de su amo. O sea, ellos no lo llevaban hasta la casa, a la puerta de él, sino que lo dejaban suelto y él volvía a la casa de su amo con el pago encima. Imagínate. Ni los perros hoy en día que los adiestran y eso. Sobre el lomo del burro.
Y el burro volvía solo a la casa de su amo. Y si al ponerle el dinero agregaba más de la cuenta, o si le daban de menos, el burro no volvía, sino que se quedaba esperando. Mira, esto viene a qué nivel de los talmidim jamín. Dice, pusieron de más, yo no necesito de más. Yo no te pido de más. Pusieron de menos, yo no necesito que tú me robes. No necesito de más, pero tampoco necesito que me robes. Que me des lo justo. Es un negocio, lo justo. Ah, pero ¿quién no quiere propina en el, verdad? Cuando a una persona le gusta cómo lo atendieron, le gustó que el burro lo llevó donde era, todo, ah, le van a dejar dos monedas de propina. Dice Rabbi Yossi Ukrat, no recibía este tipo de regalos. Y por supuesto, tampoco que le falte. O sea, lo que es, son 10 monedas, 10 monedas. 11 no quiero, pero tampoco 9. O sea, que vemos aquí que aún el nivel de sus posesiones estaban elevados. Aún las cosas más, las posiciones materiales como un animal, tenían un nivel de severidad y de entrega y de conexión con Akadosh Baruj Hu. Pero aquí también se ve la presión del animal, ¿no? Que teníamos que dar cuenta de que le preguntaran algo encima, o que le dieron más, o le dieron menos, entonces tenía que esperar a que le corriera para llevar el dinero. Si no se iba de ahí. O sea, el animal era adiestrado, el animal era preparado, o era distinto, era la gente que ponía. Puede ser, no sabemos, no nos dice la Gemara. Y si agregaban más de la cuenta o si daban menos, el burro no volvía, sino que quedaba esperando. Un día se olvidaron un par de sandalias sobre el animal y no se movió hasta que no se la sacaron y solo después se fue. O sea, su nivel, ¿no? El nivel. ¿De quién? ¿Del animal? No, del amo. Que, ya que él se cuidaba tanto, 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 tanto en todos los detalles, Hashem lo cuidaba a él. ¿Me explico? Cuando una persona es meticulosa y se cuida en todos los detalles de una mitzvah, Hashem cuida a la persona de que lo aleno no llegue a transgredir. ¿Ok? ¿Se entendió ahí? Entonces, Eleazar Ish Birta. Otra historia, otro jajam, otro justo. Cuando lo veían los colectores de la Sedaká, se escondían de él para que no los vieran. Cuando venía la gente a pedirse de acá, no querían que los viera. ¿Por qué? Pues si los veía recolectando dinero, todo lo que tenía con él se los daba. Era un bal hezet, un bal sedaká inmenso. Veía que alguien estaba pidiéndose de acá, todo lo que tenía en su bolsillo, todo se lo daba. Llévatelo. Porque eran gente correcta, otro güey lo busca, al contrario. Y Omahad, un día Eleazar salió al mercado a comprar el ajuar para su hija. ¿Qué es el ajuar? La hija se iba a casar, a comprarle todo lo que necesita para el matrimonio. Lo vieron los colectores de la tzedaká y se escondieron de él, pero él los vio. Ah, está escondiendo de mí. Fue y corrió. Mira la gente como el nivel. O sea, el nivel de los tzadikim. Fue y corrió tras de ellos. Habló y les dijo: os hago jurar que me reveléis qué recolección ocupáis. ¿Para quién están pidiéndose de acá? Porque aún en nuestros días hay gente que recoge de acá para después repartir entre las personas. ¿Ok? No es que va la persona a pedir. Sí hay gente que va directamente a pedir, pero la mayoría es un gabay de acá, un administrador de la sedacá. Dijeron, estamos recolectando para los gastos de la boda de un huérfano y una huérfana que van a casarse. Amla le dijo, juro por el servicio del templo. Que ellos
están antes que mi hija. Yo te iba a casar a la hija, pero le dijeron que había un huérfano, una huérfana se iba a casar, que mi hija grande. Él dijo, primero ellos que mi hija. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Les pregunto. ¿Quién, Rabotay, está en un nivel así hoy en día? Si primero el otro, el que me viene, el que yo ni sabía quién es, no lo conozco, no tengo ni idea, va primero que mi hija. Puedes bajar eso porque se está molestando. Bajar el... Nada más hacerle así. ¿Eso? Ya, todo lo... No hay. Él le dijo y lo juró por el templo. Que ellos están antes que mi hija. Cogió todo lo que tenía consigo. Señor, él iba a comprar todo lo necesario para el matrimonio de su hija. No era que le iba a comprar un par de zapatos. Todo lo que necesita para casarse la hija. Se lo dio todo para costear los gastos de la boda. Le quedó un sus, ¿sabe qué? Una monedita. Con lo cual se compró un poco de trigo. ¿Qué compró para el matrimonio? O sea, lo que iba a comprar era la ropa, toda la comida que le iban a dar a los invitados. ¿Qué quedó? Un sus. Con eso compró un poquito de trigo. O sea, que los que iban a ir al matrimonio, ¿qué iban a comer? Trigo. Atzi y subió a su casa. Cogió el trigo y lo amarró, lo arrojó a su granero. Ah, ¿y quién llegó después? Atai. Bedivereu. Llegó su mujer. Ambrulala. Y le preguntó a su hija, ¿qué trajo tu padre para los invitados? Ambrulala le respondió, todo lo que trajo, al granero lo tiró. La mujer fue a abrir la puerta del granero para ver qué había comprado su marido y vio que el granero estaba repleto de trigo. A tal punto que el trigo salía por la bisagra de la puerta. Akadosh Baruj Hu, mi oveja. Imagínense, iba a reventar la puerta del granero. La puerta no se abría de tanto trigo que había dentro del granero. Fue su hija el Beya Midrash, Amrulai, y le dijo a su padre, estaba su padre en la sinagoga, Beya Midrash, estudiando Torah, así como estamos aquí, Baruch Hashem. Ven a ver lo que te hizo quien te ama. Así le dijo. Quien te ama, Kadosh Baruj Hu. Fíjate cómo el trigo se ha multiplicado milagrosamente. Amrulai le dijo a su padre, juro por el servicio del templo que este trigo es considerado Ekdesh. Mácara, ¿qué es Ekdesh? Ya ves, ¿qué es el Ekdesh? Cuando alguien viene y dice, yo voy a dar, voy a comprar una liyá. Atención, voy a comprar una liyá. ¿Cuánto vas a dar? 50, 100, o de cola acabó, la vendió. Esa plata se llama Ekdesh. Dio al Kodesh, es sagrada. Tiene que duchar. O sea, el neder, el voto que hizo de que iba a dar 100 mil, 200 mil, qué sé yo, $100, 50, $200, por esa aliyá, es Ekdesh, sagrado, no puede utilizarse apartado a fin de ser utilizado como sedacá para los pobres, dijo él. Mira, le hicieron un milagro y que dijo, todo eso que hay, es Ekdesh, nadie lo puede tocar. Es para la sedacá. Es para el sostenimiento de los pobres, para el sostenimiento de la Torá, para eso. Y no tendrás parte en él, sino como cualquiera de los pobres de Israel. Dice, no quiso tener provecho del trigo, pues está prohibido tener beneficio de aquello que se creó mediante un milagro, dice Rashi. No, mira. Mira el nivel. Rabbi Yehuda Anesía, que era hijo de Ramán Gamaliel. ¿Se acuerdan de Ramán Gamaliel? Era nieto de Rabbi Yehuda Anesía. Será Ramán Yehuda Anesía, Ramán Gamaliel. Y después, Rabí Yehuda
Anasí, o sea que era el nieto, se llamaba igual que el abuelo. Aquí lo llaman Rabbi Yehuda Anasía para distinguirlo de su abuelo, que es llamado Rabbi Yehuda Anasí o Rabbi Noa Kadosh. ¿Estamos claros? Hay más arreglita, dice, y no como cualquiera de los pueblos de Israel, ya que se trata de un acto milagroso. A la persona, y a la persona le está prohibido bendecirse de un acto milagroso, tal como usted dijo anteriormente, y se le hace un milagro, se le descuenta de su mérito. Para que no tenga la va intacto, digamos, no le quiten allá. Rabbi Yehuda Anasí decretó un ayuno a raíz de la sequía que reinaba. Pidió misericordia por la lluvia, velo anta, pero la lluvia no le llegó. Amar dijo abatido, cuán grande la diferencia entre Shmuel a Ramatí, el profeta, y Yehuda ben Gamaliel, refiriéndose a Shmuel a Ramatí, el profeta Shmuel, podía hacer que llueva por sí solo, incluso en verano. Yo en cambio rezo a gritos por lluvias, como enviado del pueblo de Israel, y no hay quien me preste atención. Desdichada la generación que se encuentra en tal situación y no logra reponerse. Hoy, Belolemi, pobre aquel líder de una generación que le sucedió así en su vida. Yehuda Anasía se sintió desmoralizado y enseguida vino la lluvia. Esto es lo que necesitaba para que vaya la lluvia. ¿Qué necesitaba? Amargura y humillación. 10. Nota 10, ¿quién va a leer? ¿Va a leer, Baruch? La amargura y la humillación que Yehuda Anasía sintió fue lo que causó que su solicitud le fuera concedida, pues dicho estado de ánimo es de suma importancia para que Hashem oigan el rezo de la persona, tal como fue dicho en el versículo de Tehilim 51:19. A un corazón quebrantado y oprimido, oh Dios, no desecharás. El carné re'em. Acá un re'em. El carné re'em significa el cuerno del unicornio. Es un comentarista. Re'em. Un animal que supuestamente existió. Re'em. Carné es el cuerno. ¿Qué pasó? La gente de la casa del presidente, el presidente del Sanedrín, decretó un ayuno a raíz de la sequía que reinaba. Y no le avisaron a Rabí Yohanán y Resh Lakish. En la mañana del día siguiente les avisaron que en la casa del Nasí habían decretado un ayuno para este día. Le dijo Resh Lakish a Rabí Yohanán, pero ¿cómo debemos de ayunar si no nos impusimos el ayuno antes que anocheciera? ¿Recuerden lo que estudiamos? Que para decir el ayuno tiene que ser desde el Minjá, después del anterior. Y nosotros no hicimos eso. Dice, disculpen, ya que no nos avisaron, no lo hicimos. Amru le responderá a Yohanan, nosotros vamos detrás de ellos, de la gente de la casa Nasí. Si se considera como si hubiéramos recibido sobre el ayuno sobre nosotros, y se considera, o sea, ya que la mayoría lo hace, nosotros tenemos que hacerlo. La gente de la casa del presidente de Sanedrín decretó un ayuno a raíz de la sequía que reinaba, pero no vino la lluvia. Les enseñó Shaya, el más joven entre los compañeros de Jehová, la siguiente baraja, Shaya, que levantaba muertos. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Rabí Yehoshaya? Dice el versículo, si ocurriera que estaba oculto de los ojos de la congregación, de modo que fue hecho por error, está hablando de la Eglá Arufá, o sea, está hablando de la que, perdón, está hablando de un culto a un ídolo que está prohibido, ¿verdad? Y no se sabía, o sea, alguien estaba practicando idolatría en lo oculto, y no se sabe quién es el personaje. Está haciendo una ciudad de Israel. De modo que fue hecho por error el hecho de que estos versículos hablan a los líderes del pueblo, emplea la expresión los ojos de la congregación, es para enseñarnos que el pueblo de Israel es comparable a una novia que todavía está en la casa de su padre. Siempre que sus ojos sean bonitos, en Becol Gufá, no hay necesidad de revisar todo su cuerpo. Sin embargo, sus ojos se ven afligidos, Becol Gufá, Becerijá, Vinca.
Entonces, todo su cuerpo requiere una revisión. Esto significa que así como los ojos reflejan el estado de todo el cuerpo, similarmente los líderes del pueblo, llamados los ojos de la congregación, reflejan el estado del pueblo. Por lo tanto, si los líderes del pueblo, fueran justos, ¿se acuerdan lo que les dije? El pecado es de los líderes, dicen en Israel. Individualmente, el pueblo también lo sería. Y Hashem les enviaría lluvia sin revisar a las personas del pueblo. Consecuentemente, el hecho de que Hashem no haya enviado lluvia muestra que la gente de la casa del Nasi eran malvados. Eso dice. Llegaron a la casa del presidente. Es que eso dijo Rabbi Yoshaya. Y llegaron allá a la casa del presidente del Nasi y escucharon que Rabbi Yoshaya había dicho esto. ¿Qué dijeron? Guay, guay, guay. Sabemos más dos que en grande. Oto be abde. Llegaron a la casa del presidente sus siervos. Un remo, ¿verdad? Y lo enrollaron a Yoshaya en un pañuelo, y le enrollaron a Yoshaya un pañuelo en el cuello por haber calumniado al Nazí. Ubeka mitzbaraulae. Y le estaban causando sufrimiento para defender a Amrulae, para defender a Yoshaya. Dijeron sus conciudadanos a sus siervos: ¡dejadle! Shafge, pues también nosotros nos aflige con sus amonestaciones. Sin embargo, como vemos todo lo que hace únicamente para cumplir con la voluntad del cielo, Love Amrulae, mide, no le decimos nada y lo dejamos tranquilo. Vosotros también dejadle en paz. Mira, tranquilo, él siempre amonesta a la gente. Shalom. Él es así. O sea, ¿por qué la Gemara dice lo que dice? Dice, el más joven. Hay cosas que no tiene que decir así en público, hay que saber decir las cosas. Está refiriendo a una persona que es presidente del Sanedrín, del pueblo de Israel. Está refiriendo a personas que son justas, o sea, que son personas de la Torah, de la Torah. Tú tienes que saber decir nada. Todos ustedes son unos pecadores, por eso no llueve. No es la manera. ¿Me explico? Por eso dijo el pueblo, tienen tranquilo que él siempre habla así. Es joven, es impetuoso, no sabe expresar las ideas bien, con respeto, con cariño, con consideración. Atención, puede que tenga razón, pero no es la manera. ¿Ya? A veces cuando una persona es joven, así como yo, que soy, una persona es joven, es impetuosa. Él siente, o ella siente, que lo asiste la verdad. No hay razón. Y con la razón, pero hay que saber también transmitir esa razón. ¿Ok? No caer en lo que pasó aquí. Que él lo dijo así, caiga, como quieran. Rivi decretó un ayuno a raíz de la sequía que reinaba, pero la lluvia no llegó. Ilfa bajó a la tierra. ¿Se acuerdan de Ilfa? ¿Quién era Ilfa? En los tiempos de la llamada, los presidentes bajaban literalmente a dirigir el servicio. Pues la tierra estaba el rezo que estaba en un nivel más bajo que el resto de la sinagoga. Será más por el pasuj. ¿Verdad? Mi mamá, Kim, Caratilla. Desde las profundidades, invocación. ¿Se acuerdan quién era Ilfa? Ya hablamos de Ilfa. Era el estudiante, era el que era jabruta de Rabí Yohanan. ¿Se acuerdan? Rabí Yohanan creció en Torah e Ilfa creció en dinero. Pero era, según lo que estudiamos aquí en Tanit, él era más grande que Rabí Yohanan. Pero como no repasaba, bajó a la teba para oficiar el rezo en presencia de Rabí. Y hay quien dice que fue Rab Ilfe, o sea, otro quien bajó. Hay que mira que este sí lo llamó Rab. Ven que sí lo llamó Rab y a Ilfa no lo llama Rab. Anrumashi Beruhaoch, Mashi Ruach, apenas dijo en su rezo las palabras Mashi Ruach, quien hace soplar el viento, sopló el viento. Morit Ageshem, a continuación dijo Morit Ageshem, hace caer la lluvia. Beate Bemitra, ¿qué pasó? Y enseguida vino la lluvia.
Joabit, sorprendido por la grandeza de aquel hombre, le preguntó: ¿qué actos haces para merecer que tu rezo sea escuchado inmediatamente? Aquí hay una enseñanza muy grande, Rabotai. ¿Qué actos haces tú que dices que llueva y llueve? ¿Qué haces sopla el viento y sopla el viento enseguida? Que llueva y cae la lluvia. ¿Qué haces tú? Ah, le respondió: vive en una aldea de gente muy pobre que no tiene vino para Kiddush y la Abdalá. Yo me encargo de traer vino para Kiddush y Abdalá. Y cuando digo Kiddush y Abdalá, hago que ellos también cumplan con su obligación. Como quien dice aquí, lo llevo en la verajá, dice aquí. Pienso, un poco cabaná, ¿verdad? Yo traigo un poquito de vino, no tengo tampoco mucho, era caro el vino. Yo los pongo, vengan acá, escuchen Kiddush, escuchen Abdalá, para que salgan de la obligación. Momento acá. Rav llegó a cierto lugar en que reinaba una gran sequía. Decretó un ayuno, pero no vino la lluvia. Un oficiante bajó a la Teba para rezar en su presencia de Rav. Ni apenas dijo en el rezo las palabras Mashiach Ruach, sopló el viento. Ahora, entre esta historia y la anterior, la de Ife y todo lo demás, pasaron 200 años. ¿Okay? No es la misma generación, sino que está ahí compilado. Apenas dijo en su rezo Mashiach Ruach, sopló el viento. Amar morit ageshen, dijo, no se moría ageshen ni vino la lluvia. Rav, sorprendido por la grandeza de aquel hombre, preguntó: ¿qué actos haces para merecer que tu rezo sea aceptado? Amarla, inmediatamente. Amarla, le respondió el oficiante: yo soy, que es, Mikre Aderke Ana. Yo soy Melamit, maestro de niños. Y pequeños, ¿verdad? Y enseño a los hijos de los pobres igual que a los hijos de los ricos. O sea, no me importa si hay pago o no hay pago. ¿Ok? Si me paga una moneda o me dejo, si me da un sus, que es una moneda pequeñita, o si me da una moneda de plata. A todos les doy el mismo estudio. Todos. Y todo el que no puede pagar, no le cobro nada. Y además, tengo un vivero de peces. Una piscina de peces, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Es un nombre. ¿Pecera? No, pecera. Eso es piscicultor. Eso, piscicultor. Y no tengo un vivero de peces. Y a todo niño que se rebela y no quería estudiar, lo sobornaba con estos peces. No, que esto es mío, estoy peces y estoy atorado. Oye, estoy. ¿Quiere bombón? Yo estoy bombón, estoy atorado. ¿Quiere dulce? Me gusta dulce, ¿no? Atorado. ¿Ah? Y le dejaba al alumno que colocara en orden los peces y así lo confortaba. Hasta que venía otra vez a estudiar. O sea, los motivaba. Nachman de que tú no hay una raíz de que la sequía reinaba. Pidió misericordia por la lluvia, pero no la lluvia. Dijeron: agarren a Nachman, refiero a sí mismo, arrójenlo desde la muralla a la tierra y se tírenlo, porque este no sirve. Pues el hecho de que Hashem no haya concedido mi pedido prueba que no merezco ser prestigiado. Nachman se sintió desmoralizado y enseguida llegó la lluvia. A veces falta una pizca de humillación. A veces se sube los humo a la cabeza. Es como el tipo que dice: no, yo soy sadik, oculto, nistar, cabalista, mecubal, sé todos los secretos, la Torah revelada, la Torah cual y todo lo demás. Pero lo más importante de mi personalidad es que soy humilde. Imagínate. Lo que me destaca es un, ¿no? O sea, no es nada. No,
No, dice, no, por eso dice que es todo lo que sabe toda la Torah y todo más, pero lo principal es que soy muy humilde. Así. Ah, todo el que dice que es muy humilde no es así. Y bueno, aquí se dice que las personas que son humildes en público fuerte y no hacen nada para salvar tu amor. Dice que el cielo de conocer la respuesta y la petición que es larga, dígate. Así es. No contesta. Entonces, Raba decretó un ayuno a raíz de la sequía que reinaba. Pidió misericordia por la lluvia, pero no vino la lluvia. Le dieron a Rabba. Pero, ¿cómo es posible que no haya llovido? Si cuando Rabbi Yehuda la sequía, sí venía la lluvia. Rabba respondió, más Marta Rabba. ¿Qué dijo Rabba? ¿Qué puedo hacer? Te puedo decir. Yo ignoro la razón. Pues si es por el nivel de estudio, en ese aspecto lo superamos. Pues en los tiempos de Rabbi Yehuda, ¿qué pasaba? Todo el estudio que ellos era principalmente del orden de Nesikim, que es el orden de los daños en la Mishnah. Nosotros estamos estudiando ahora el orden de Moed, ¿okay? Nesikim es daños. Mientras que nosotros dedicamos el estudio a los seis órdenes de la Mishnah. O sea, nosotros estudiamos toda la Mishnah. O sea, que por estudio no es. Y además, cuando Rabbi Yehuda llegaba a la Mishnah, que es la ley de Oxim, que es la ley de Oxim, ahora otro. O sea, la orden forma parte de la pureza que transmite al rabo de un fruto cuando este está impuro y viceversa. Son a la hoja de esta hora, de pureza. La mujer que presta una verdura dentro de una, que prensa una verdura dentro de ella exprimiéndola, así, carracho, se le está en la palabra. El resto de la religión interpreta que una mujer encurte una verdura dentro de una olla. Y hay quien dice que la Mishnah en cuestión era las aceitunas que fueron curtidas en una hoja son puras. Ahí está la explicación de esta Mishnah. No es relevante ahora. Amar, veo aquí que las preguntas de Rabbi Shmuel, es decir, el entendimiento de esta Mishnah es tan difícil, para mí como las dificultades que tuvieron mis dos maestros, Rabbi Shmuel en toda la Gemara. Nosotros, en cambio, dedicamos el estudio de Oxin en 13 academias, en estudio de Redenor, superamos el estudio de ellos. ¿Sí? Nos estamos en un nivel muy superior. Si hay 13 yeshivot, Shelosha yeshivot de Eija Ba'em Mata, 13 yeshivot en esta ciudad, en las cuales se estudia lo que las generaciones anteriores parecía difícil, imagínate. O sea, nuestro nivel de estudio es superior. Y sin embargo, la viuda, cuando en señal de aflicción a causa de sequía se quitaba un solo zapato, ate de mitra, inmediatamente llegaba la lluvia. Mientras que nosotros estábamos allá durante todo el día y no hay quien nos preste atención. Y cerraba. Y si es por algo que hice que ayer no oye mis rezos, entonces os ruego, si de vosotros hay alguno que haya visto en mí algo impropio, que venga y me lo diga, pues es obvio que esta situación no depende de mí. ¿Y qué pueden hacer los líderes de la generación, cuya generación es buena como aquella de Rabbi Yehuda, y en ello y ello causa que no escuche las súplicas de sus líderes? Entonces dice, le dijo Rab, mira, no es por mí, le dijo Rab, no es por mí, sino que la generación de Rabbi Yehuda, por estudio no es, por Torah, nivel de Torah, aquí hay 13 yeshivot que estudian los niveles más profundos de la Mishnah y de la Gemara. Aquí es porque la generación se ha desviado. Una pregunta. Bueno, ahora va a hablar de Rabbi Yehuda, lo que sea, ¿no?
¿Cómo hace que se quitaba un zapato y llovía? ¿Ah? ¿Hay pregunta o no hay pregunta? Muy bien, Rabotá. Entonces vamos a dar hasta aquí. Besmat Hashem. Continuamos mañana. Pero recordad que esta noche a las 7:15 vamos a estudiar Besrat Hashem. Vamos a estudiar Kashrut. A las 6 vamos a rezar Minjá y a las 7:15 vamos a estudiar Kashrut. Y a las 8:15 espero a los estudiantes que están en la clase de Giur para conversión, camino a la conversión. Baruch Adonai Leolam. Amén. Hasta aquí un Beruquín. Excelente día para todos. Todo lo mejor del cielo. Gracias, Rabín. Gracias, Rab. A ustedes. Gracias, Rabín. Muy buen día.